Señor ministro, en el despacho de defensa, señor comandante general de la Marina de Guerra del Perú, señor comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, señores vicealmirantes, señor general de división, representante del comandante general del ejército, señor embajador de la República de Corea del Sur en el Perú, señores autoridades civiles y militares, distinguidos invitados, señoras y señores trabajadores del CIMA. El día de hoy, cumpliendo el compromiso que tiene este gobierno con su Marina de Guerra, venimos aquí a dar el inicio de dos proyectos importantes. Uno es la construcción de patrulleras marítimas en un número de 10, que en una primera etapa se van a construir 5. El valor de este proyecto son de aproximadamente 250 millones de dólares, construidos íntegramente en el CIMA. Y el otro es de un remolcador de salvamento para nuestra Marina de Guerra, cuyo monto de inversión es aproximadamente 10 millones de dólares. Muy bien, y todo esto en el CIMA. Y esta es parte del compromiso que tenemos que trabajar y cumplir con nuestra Marina de Guerra del Perú, dentro de un proceso que busca fortalecer todo lo que es el sistema de industrialización del país, porque ese es un objetivo nacional. Y en este cumplimiento de este objetivo, el sector defensa va a contribuir con un granito de arena a través de los servicios industriales de la Marina de Guerra, en el cual estamos invirtiendo aproximadamente 220 millones de soles para su modernización, de tal manera que el mantenimiento, el overhaul de nuestras naves, nuestros buques, nuestros submarinos se puedan hacer acá en el Perú. ¿Y esto qué va a generar? Va a ampliar las capacidades de nuestros trabajadores, de nuestro personal, va a ampliar la capacidad de nuestros ingenieros navales, de nuestros oficiales técnicos, suboficiales de nuestra Marina. Esto requiere entonces hablar de una política de capacitación de recursos humanos. Esto implica también la contratación de más trabajadores para nuestro CIMA y que podamos también ambicionar tener no solamente el CIMA en Callao, en el Callao, en Chimbote y en Iquitos, sino también en Puno y en Sarameriza, porque necesitamos llevar la industria naval a todo el territorio. Esto es fundamental dentro de lo que es la política de industrialización del país. Hoy día damos inicio a estos dos proyectos, seguimos trabajando el proyecto que es la esperanza y el sueño de la Marina, que es su buque a vela, la Unión, y nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de conducir y llevar a la práctica estos sueños para que nuestra Marina se convierta en una fuerza armada disuasiva, en una fuerza armada que permita contribuir al desarrollo nacional, que esté presente en los momentos en que la patria requiere, por motivos de circunstancias de climas, cambios climáticos, inundaciones, desastres naturales, tengamos a nuestra Marina coberturando el esfuerzo del Estado, llevando desarrollo, llevando una serie de apoyos a las poblaciones que muchas veces quedan aisladas. La Marina de Guerra del Perú es una institución sólida, una institución disciplinada y donde se cultivan los valores. Y obviamente este gobierno la va a apoyar, porque nos sentimos identificados con la memoria del almirante Grau. Nos sentimos identificados con la memoria de tantos héroes navales que han entregado su vida para dejarnos una patria libre, una patria soberana, una patria con oportunidades para todos. Es por esto que me siento orgulloso de estar presente aquí, de acompañar a la Marina de Guerra y decirles a todo su personal que esto es algo que ustedes merecen. Es algo que no es un favor, es una responsabilidad del gobierno que después de 25 años tiene un plan concreto de reactivación de los servicios industriales de nuestra Marina, que queremos
que el CIMA Perú se internacionalice como ya se viene haciendo. Queremos asociarnos con los grandes astilleros del mundo y trabajar juntos, de tal manera de tener una industria naval moderna, competitiva, eficiente. Y esto quedará para las siguientes generaciones de oficiales, técnicos, suboficiales, de trabajadores, y cuyos beneficios los recibiremos todos en el Perú. Una empresa pública que la maneja la Marina de manera exitosa, de manera eficiente. Y eso es una muestra de que tenemos en el Perú gente capaz, gente que puede sacar adelante las cosas cuando nos proponemos trabajar unidos. Nada nos detiene, nada nos va a parar para continuar avanzando en este camino de desarrollo, con inclusión social, como viene haciendo la Marina, a través también de otros proyectos como es la construcción de otras naves que puedan llevar por los ríos del Amazonas, del Putumayo, el Napo, el desarrollo, la presencia del Estado. Eso ya viene trabajando la Marina de Guerra del Perú. Y por qué no también saludar el esfuerzo de nuestros bravos marinos que están combatiendo en las zonas de emergencia en el Braen, con valentía, con firmeza. Muchas gracias a todos ustedes y espero que en estas fiestas navideñas todos hayan tenido la oportunidad de estar con sus familias, porque el próximo año va a ser un año mejor. Muchas gracias a todos ustedes y que viva la Marina de Guerra del Perú. ¡Viva!